En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz sea con vosotros. Señor, sácame de mis tribulaciones, mira mis trabajos y mis penas, y perdona todos mis pecados. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros ante el Padre. Pidámosle que este sacramento de la Eucaristía, que nos disponemos a celebrar, sea también fuente de purificación en nuestra vida. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados, subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, concede a tus fieles prepararse de modo conveniente a las fiestas de Pascua, para que, aceptada la penitencia corporal según la costumbre, sea útil a todos para el bien de las almas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos. Por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor Dios, y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades, como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas. Por el mal que hizo y por el pecado cometido, morirá. Insistís: no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel
de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna, del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda ante tu altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Este evangelio del capítulo 5 de San Mateo nos propone una reflexión sobre cuál es la reacción adecuada, proporcional, que se produce en nosotros de indignación ante el mal, ¿eh? Ante el mal que otros nos ocasionan o que ocasionan en el mundo, ¿no? Que es la reacción de ira. Y fijaros que en la Sagrada Escritura la palabra la ira, que nosotros generalmente la utilizamos, ¿no?, pues como un pecado capital, pero también puede ser en teoría, ¿no?, en teoría, una santa ira de Dios, una reacción proporcionada, justa, ¿eh?, que busque el bien, como por ejemplo la que tuvo Jesús al expulsar a los mercaderes del templo. Sí, en la Sagrada Escritura se habla también de esa posibilidad, ¿no?, de una santa ira de Dios que está realizada buscando el bien, deseando el bien y amando. Eso es posible, pero vamos a venir a nosotros, y obviamente hay que ser muy santo para que esa reacción, pues digamos, fuerte, de indignación exteriormente expresada, pues nazca de la santidad y tenga unos frutos de santidad, ¿no? En los apotegmas de los padres del desierto, que son como enseñanzas, ¿no?, que ellos hacían a los novicios que se formaban para ser monjes, se cuenta que había un novicio que tenía una tendencia muy iracunda, que se enfadaba, que falsamente, ¿no?, pues queriendo defender la justicia, tenía reacciones pues muy iracundas. Y entonces dice que el maestro de novicios le hacía repetir para ridiculizar, ¿no?, para que él cayese en cuenta de que era ridícula, ¿no?, y falsa. Ese supuesto deseo de defender la justicia le hacía repetir a modo de ejaculatoria esta expresión: te doy gracias, Señor, porque no te necesito, porque me hago justicia yo solo. Queriendo con ello subrayar, decir, a ver, que cuando nuestras reacciones de ira y de indignación, vas a ser tú más justiciero que Dios. ¿Acaso tú vas a ir en tu deseo de justicia más allá de lo que va Dios? Si Él tiene paciencia, tú no la vas a tener, ¿no? Bueno, por lo tanto, pedimos al Señor, ¿no?, participar de su santa paciencia,
participar también de esa esperanza en que el mundo cambie. La esperanza, Dios tiene paciencia porque Él confía en la capacidad de regeneración que tiene el hombre cuando recibe el don de la gracia. Oremos al Señor nuestro Dios. De Él nos viene la misericordia, la redención copiosa. Para que la Iglesia sea signo e instrumento de reconciliación de los hombres entre sí y con Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que haya justicia en el mundo y nunca sean injustamente oprimidos los inocentes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos vivamos siempre reconciliados y perdonemos a los demás, como deseamos que el Padre nos perdone a nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la Eucaristía nos ayude a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos por nuestro pecado y por el pecado del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Desde lo hondo te gritamos a ti, Señor, escucha nuestra voz. Sálvanos, pues queremos convertirnos a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estas ofrendas con las que has querido satisfacerte y por las que nos devuelves con amor eficaz la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú que por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, aldaren aurren jartzerakoan, zaten digu garko evangelioak hain zuzen momentu honetan, aldaren aurrean jartzerakoan, baldin badezu gogoan, baten batekin zerbait badezula, konpondu ezina, gorrotorik ikusi ezinik, jarri zazu, utzi zazu zure eskaintza eta eskaintza egin aurretik, adiskidetu, pakea egin, ordun jarriko zera jainkoaren aurrean behar dan moduan. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezela lurrean ere, emaiguzu gaur egun honetako gila. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por mi vida,
oráculo del Señor. Yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que cambie de conducta y que viva. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Sentir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Comunión de tus sacramentos, Señor, nos restaure y purificados del antiguo pecado, nos conduzca a la unidad del misterio que nos salva, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo para que se cumpla en su interior lo que su observancia manifiesta externamente. Por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.